Hola, muy buenos días a todos, Egunon. Bienvenidos a este acto de presentación de José Arnaiz como nuevo jugador de Osasuna. Lo primero, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sin más, voy a dar entrada al vicepresidente del club, Miguel Cuesta, a nuestro director deportivo, Braulio Vázquez, que me alegra mucho además que siga siendo nuestro director deportivo, y a José Arnaiz. Un aplauso. Bueno, y sin más, vamos a comenzar este acto con unas palabras de Miguel Cuesta, vicepresidente del club. Bueno, buenos días, Egunon. Quiero en primer lugar daros las gracias por vuestra asistencia a este acto de presentación de José Arnaiz. Después tendremos la habitual rueda de prensa, pero queríamos en esta primera toma de contacto pues que pudiesen estar vosotros, los aficionados, los familiares de José, que están por ahí, con los críos, y toda la gente que forma parte de Osasuna. Me alegro mucho de tenerte con nosotros, Braulio. Muchísimas gracias. José, bienvenido de nuevo a Osasuna. En 2020 te recibimos con toda ilusión del mundo, pero bueno, un poco más tarde pues la pandemia nos iba a condicionar todo lo que fue esa temporada que venías tú en el año 2020. Nos ayudaste en el campo a conseguir y lograr el objetivo de permanencia que era la permanencia en una temporada que fue muy complicada por todas las circunstancias. Eso sí, no pudiste disfrutar de este estadio que ha quedado maravilloso y tampoco del calor del público que lo vas a notar desde el primer momento. Ahora vuelves a casa tras haber realizado una magnífica temporada en el Leganés, donde te has convertido en uno de los jugadores más diferenciales de la segunda división, tanto por tu velocidad como por tus goles, que espero que así continúe. Esta vez vas a poder sentir el apoyo del público de toda la gente en todas las competiciones que vamos a disputar aquí. Y espero que sean todas las que nos hemos ganado, pero muy, muy merecidamente en el campo. Estoy convencido de que nos ayudarás a seguir creciendo durante la próxima temporada. Como tú bien sabes, en este estadio nuestros aficionados al final son innegociables con dos temas que son el trabajo y el esfuerzo. No tengo ninguna duda que vas a estar a la altura de lo que es este club y siempre defendiendo los valores que siempre los tenemos tanto fuera como dentro del campo, que es lo que tenemos que tener todos. Solo me queda desearte mucha suerte, lo mejor para que sea tu acogida, tanto a ti como a toda tu familia en Pamplona, y ojalá entre todos nos hagáis disfrutar como hemos disfrutado esta temporada. Muchas gracias y eskerrik asko. Muchas gracias, Miguel. Es el turno ahora para Braulio Vázquez, nuestro director deportivo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Para nosotros como club es un día importante porque tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico tenemos muchas esperanzas depositadas en José. Es verdad que nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Creo que tiene el talento que tenía, ahora hay que aunar el talento, como siempre digo yo, y el rendimiento. Él vino en la época de la pandemia, se lesionó. Yo creo que no conocimos al verdadero José por una cuestión de temporalidad, no por su nivel, sino porque se lesionó. Y luego, cuando mejor estaba, me acuerdo que marcó en el Camp Nou contra el Celta, hizo un partidazo contra el Eibar, contra el Alavés. Bueno, pues todo eso. El problema es que vosotros no lo pudisteis disfrutar porque, por desgracia, estaba la pandemia, ni él tampoco pudo disfrutar de vosotros. Entonces, bueno, al final creo que tenemos el campo ya terminado, que él no lo pudo disfrutar. Es un jugador que a nivel de características, si os acordáis un poco de él, tiene muchísima velocidad. De hecho, es el jugador más rápido de la categoría de plata. Y luego tiene muchísimo gol, le pega con las dos piernas. Y, bueno, al final, lo único que vaya a engrosar nuestra familia, que es una temporada muy difícil porque de momento ya veremos las competiciones que podemos jugar, pero parece que todos son inconvenientes a nuestro club, se le está poniendo. Pero bueno, yo solo sé que con la entrega sé que viene mucho más estable también a nivel familiar, como podéis observar que tienen ahí a sus niños pequeños.
Y bueno, que venga a formar parte de nuestra familia y a nivel personal no tengo ninguna duda y a nivel deportivo lo veréis en el campo, que es lo que verdaderamente habla de las diferencias de los jugadores. Y bueno, os dejo con él. Le doy las gracias porque tenía algún otro proyecto de primera división, como es obvio, porque al terminar el contrato tenía algunas otras posibilidades. Ya lo quisimos comprar hace 2 años, cuando estuvo aquí. El Leganés obviamente no lo quiso vender. Y esperemos que sea aquel que deslumbró cuando lo fichó el Barça del Valladolid y tenía ofertas de fuera, que estoy sin, no tengo ninguna duda de que nuestra ayuda y la vuestra va a ser así. Y os dejo con él, que es el verdadero protagonista. Muchas gracias, Braulio. Es el turno de José Arnaiz. José, bienvenido a Osasuna. Muchas gracias. Nada, en principio, dar las gracias a Miguel, a Braulio y, bueno, en general al club por confiar otra vez en mí. Dar las gracias a todos ustedes que estáis hoy aquí. Y nada, deciros que vengo con muchas ganas, como vine la otra vez, muy ilusionado. Y con ganas de ver el estadio lleno, ¿no? Porque, como ha dicho Braulio, no pude disfrutar de todos ustedes. Tuve solo 2 partidos y bueno, la verdad que vengo con muchas ganas y con ganas de aportar el máximo al equipo. Quería aprovechar para hacerte un par de preguntas, José. No sé si en 2020, cuando bueno, acabó la temporada un poco lógicamente con el objetivo deportivo conseguido, pero de aquella manera un poco triste, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, ¿te imaginaste en algún momento poder volver aquí, tener esta segunda etapa aquí en Osasuna y además ya en propiedad? Bueno, al final siempre te lo imaginas, ¿no? Una vez vienes aquí, sí que me quería quedar aquí porque, bueno, yo estuve aquí 6 meses, bueno, con la pandemia y todo, fue un poco raro, pero la verdad que me sentí como si estuviera en mi casa y como te he dicho, ¿no? Yo cuando me llamó Braulio no me lo pensé 2 veces y quería venir para acá sí o sí. Así que estoy contento y con muchas ganas de empezar ya. Bueno, la gente no ha visto tu cara, ¿no?, cuando has entrado en el estadio, pero bueno, los que hemos tenido la suerte de verla. Es verdad que en 2020, cuando te marchaste, estaba todo este campo en obras. Supongo que con muchas ganas, ¿no?, de poder vestirte de corto y jugar aquí. Sí, ya te digo que fue cuando la pandemia, que estaba todo en obras, pude solo disfrutar de la afición 2 partidos y cuando he entrado me he quedado flipado, la verdad. Y nada, estoy deseando que esto empiece, ver el estadio lleno y, como te he dicho, vestirme de corto. Y por último, ¿qué le dices a toda esta gente que, bueno, ha venido a verte y que supongo que vendrá cuando empiece la Liga también a veros a todos, ¿no? ¿Qué pueden esperar de esta temporada? Bueno, nada, darles las gracias por estar aquí. Que sigan animando por lo menos como cuando yo estuve aquí los 2 partidos, que fue una pasada. Y nada, decirles que estoy aquí para aportar y que esperemos hacer un buen año como este último año. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer ahora aquí alguna foto de familia. Voy a pedir a los directivos que nos acompañan hoy que salgan al escenario para hacerse una foto con José. Luego haremos otra foto también con la dirección deportiva y la secretaría técnica y finalmente con la familia de José. Contaros a los demás también que ahora tenemos la rueda de prensa. Después, para los que os queráis quedar, volverá José vestido de corto aquí para hacerse las fotos. Y si alguno de los que estáis pues deseáis en ese momento poder haceros alguna foto con él, pues también habrá momento para que, sobre todo los chavales, pues puedan hacerse fotos con José, ¿vale?
Y ahora pedimos a la familia de José que baje para aquí para hacerse una foto con José. Gracias.